Bienvenido público, ¿cómo estás? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí su servidor Chuchi en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy vamos a contar la historia de los pitufos. Hay dos películas, está la 1 y la 2, que tiene que ver con este pues, esta historia. Eh, voy a contar solo la 1 y si les gusta, pues ya contaré la 2 en un futuro video. Así que bueno gente, te dejo con la historia de los pitufos, la primera de todas. La película comienza con los pitufos preparándose para el Festival de la Luna Azul. Papá Pitufo tiene una visión de los pitufos en jaulas, Tontín, La Celebración, Una Vara de Dragón y Gargamel el mago que los persigue desde hace años para obtener su esencia de Pitufo siendo poderoso. Se decide que Tontín deje de recoger Pitufis raíces, pero Tontín en secreto lo hace de todos modos. Gargamel lo ve y lo sigue hasta su aldea, los Pitufos huyen y Tontín se dirige por error a la cueva prohibida. Varios Pitufos junto con Papá Pitufo pasan por un vórtice gigante que los lleva a Nueva York. Patrick y Grace, una pareja casada y embarazada, se hacen amigos de ellos y los acogen en su departamento. Papá Pitufo se entera de que él será capaz de obtener todas las cosas en un par de noches, pero primero tiene que saber el hechizo para poder hacerlo. Patrick le dice que hay una tienda de libros antiguos en la ciudad y se dirigen ahí para conseguir un libro de hechizos. Después de mucho buscar se encuentran con uno de los libros de historietas propias que contiene el hechizo. Gargamel oye dónde se encuentran por lo que se cola en la tienda de libros y encuentra una vara de dragón que luego roba. Gargamel utiliza la vara de dragón para atrapar a papá Pitufo y los Pitufos le hacen una promesa a papá que no van a tratar en salvarlo. Sin embargo, Tontín, quien no fue con ellos porque cree que ser el torpe arruinará toda la esperanza de Devolver y de un plan de rescate junto con Patrick. Los otros pitufos están de acuerdo en ayudar, y mientras tanto, Gargamel va a eliminar la esencia de Pitufo de Papá Pitufo y cargándolo en la vara del dragón, que lo haría más poderoso que cualquier otro mago en el mundo. Hay una batalla entre Patrick y los pitufos contra Gargamel, mientras que Odil, la jefa de Patrick, está en espera del lanzamiento de un nuevo producto de su empresa y Petufina trata de liberar a Papá. Además, Filósofo lee el hechizo y se abre el portal, lo que le permitirá casa y reunir a sus amigos. Ellos también se unen a la lucha y Gargamel. Gargamel captura a Papá Pitufo de nuevo y lo lanza al aire. Pero Patrick lo atrapa justo antes de que Gargamel pueda destruirlos a ambos. Valiente, atado a un dron, arrebata la vara del dragón de su mano y Tontín trata de capturarla y Papá Pitufo cree que va a fracasar. Pero para sorpresa de Papá Pitufo y de todos los demás, se las arregla para atraparlo. Sin su varita de dragón, Gargamel es impotente y Papá Pitufo destruye la varita de una vez por todas. Después de lanzar a Gargamel por los aires y los pitufos regresan a la casa, Odil termina con una actitud algo piadosa y de consideración personal hacia Patrick. Una serie de imágenes fijas durante los créditos revela que Patrick y Grace tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Azul, y los pitufos reconstruyeron su casa al igual que los seres humanos la tienen. Además, se muestra que Gargamel y Azrael están atrapados en Nueva York. Fin. Bueno gente, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo porque me ayudarías mucho. Recuerda que si me quieres apoyar en este el canal económicamente, pues tienes el botón de abajo de unirte, solamente si quieres y no es obligatorio ya que he obtenido siempre vas. Gratuito. Así que bueno gente, sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Bye.